Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparty. En esta oportunidad vamos a decorar sobres con sellos. ¡Empecemos! Lo primero que vamos a necesitar, y lo esencial, es sobres. Da igual el sobre y da igual el color, porque vamos a hacer varias ideas que en sobres de colores quedan bastante bien. Tengo estos, que estos son como bastante estándar. Luego tengo estos que son más chiquitos. Estos que son tamaño A5, son bastante grandotes. Y luego tengo el típico blanco, que lo podemos encontrar en cualquier sitio, que este es el tamaño estándar para cartas, que es de 120x176 aproximadamente. Todos estos los he comprado en bazares chinos, me costaron muy, muy baratos. E incluso también, si tenemos la envelope punch board, también los podemos crear nosotros mismos como queramos. Entonces, tenemos nuestros sobres, tenemos tintas, porque lo que voy a hacer es estampar. Yo voy a utilizar las Distress Oxide y Archival, si procede. Y luego también vamos a utilizar sellos. Yo tengo todo este montoncito de sellos, os los voy a mostrar así uno a uno para que lo veáis. Tengo este de aquí, este lo podéis ver en el último haul, que lo compré hace poquito. Lo mismo que este. Abajo voy a dejar los enlaces a los sellos, por si alguno os gusta cómo queda, pues lo podáis comprar si queréis. Está este. También tengo este de aquí, que esta niña me pareció súper simpática. Tengo este de aquí. Todos estos los he comprado o en bazares chinos o en AliExpress. Salvo este, que este es de My Favorite Thing, que no son precisamente los sellos más baratos. De hecho, me parece que dentro de los precios, pues estos son como de los más caritos. Que es este de los robots, que no lo he usado nunca, lo voy a estrenar ahora. Y luego está este, que este también es de AliExpress. Así que nada, empecemos. Voy a empezar con este sello y voy a utilizar estas tintas Distress. Esta es la Warm Lipstick, Walnut Stain. Tengo esta que es Fossilized Amber. Y tengo esta otra que es Pillet Paint. Entonces, simplemente voy a estampar cada una de las capas creando una composición en mi sobre. Así quedaría uno de los sobres. Como veis, he usado el lado izquierdo del sobre porque en esta zona de aquí irán lo que son los sellos para enviar la carta y en esta zona de aquí me queda libre para poner la dirección. Como veis, es muy sencillo, es muy fácil decorar nuestros sobres y mandar algo diferente y no un sobre blanco sin ningún chiste. Vamos a por otra idea. Para esta idea voy a utilizar un sobre de color y voy a utilizar este sello y voy a utilizar todas las estampaciones en negro. ¿Por qué? Porque como nuestro sobre es de color, es rosa, pintarlo la verdad es que no se va a poder colorear con ningún tipo de lápiz o de rotulador porque ya el papel es muy oscuro. Entonces, todo lo que voy a estampar va a ser en negro y lo vamos a hacer con este sello de aquí. Aquí, como podéis ver, la estampación es mucho más sencilla que la anterior porque solo he utilizado el negro. Este sello, como es más bien esquinado, porque aquí tiene una línea que da la sensación de que es lo que separa estas ramitas de aquí, en la esquina viene muy bien. Aquí he estampado además un pajarito. Y lo cierto es que podemos hacer más juego con todas las cositas que vienen aquí, a lo mejor estampar una flor en algún sitio y tal, pero al menos a mí así ya me gusta. Queda aquí la zona bastante amplia
para lo que es la dirección y la zona para el sello. He de decir también que si llevamos, por ejemplo, nuestro sobre a que nos lo sellen en correos propiamente, hay veces en que no nos ponen sello, nos ponen aquí una pegatina. Entonces hay que tener en cuenta que si vamos a hacer eso, la pegatina pues es relativamente grande. Tenemos que dejar por lo menos esta parte de aquí, un cuarto más o menos de esta esquina, para que nos pongan esa pegatina, o si lo vamos a mandar al extranjero, vamos a poner varios sellos, pues hay que dejar el espacio para todos esos sellos. Yo últimamente lo que hago es estampar mis sobres. ¿Por qué? Porque hay veces en que lo que sea que le vayas a pegar se despega, y al despegarse se roza con cualquier otra cosa, se puede romper el sobre y cualquier cosa. Y es mejor evitar a veces los malos ratos de que enviemos una carta súper mona y que llegue rota, o que no llegue porque a lo mejor se ha roto justo por donde estaba la dirección. Así que esta es otra idea. Vamos a con la siguiente. Aquí he utilizado el sobre grande y he estampado esto aquí. Pero claro, como esto se puede colorear, pues la verdad es que lo estampé en negro y ahora vamos a colorear con lápices de colores. Como veis, así ha quedado finalmente mi sello. Yo lo he coloreado con lápices de colores, pero vosotros podéis colorearlo con lo que más os guste, ya sea rotuladores, lápices acuarelables, con lo que queráis. Esta zona de aquí queda para poner la dirección, y esta zona de aquí para poner ya sea los sellos o la pegatina gigante que pone correos para enviar. Así que aquí tendríamos ya otra idea para decorar nuestros sobres. Para esta última idea voy a utilizar un sobre blanco que es relativamente pequeño y este sello de aquí. Así quedó finalmente la última idea. Como veis, todos los sellos que he utilizado los he comprado en AliExpress, porque también tenía muchas ganas de mostraros a vosotros cómo estampan estos sellos. Os voy a mostrar aquí todos los que utilicé, que es este de aquí, este de aquí, este y este, todos comprados en AliExpress. Abajo os voy a dejar los links al producto por si os interesa. He de decir sí una cosa, voy a separar esto de aquí un momento. Este sello de aquí estampa estupendamente, pero ese estupendamente con estas tintas y estas tintas, que son tintas de pigmento y estampan, tienen una estampación, una definición mucho mayor que otras tintas al agua, como pueden ser las Distress o las Memento. Yo probé con Memento y no me gustó el resultado en estos sellos. Lo mismo en estos, porque da la sensación de que tienen un poquito de grasilla, a pesar de que los he lavado para que vaya quitándose esa grasilla, pues la verdad es que no logra tener una buena definición. Lo mismo pasó con estos de aquí, que si se estampan con Archival quedan muy bien, pero por ejemplo, incluso este sobre lo estampé con la Oxide, la parte de abajo. No me gustó el resultado y por eso lo coloreé un poquito para que no me quedase como con puntitos, porque la verdad es que no estampó bien.
La Archival sí, con una definición muy buena, como veis aquí, pero esta no. Yo os lo comento porque muchas veces me habéis preguntado qué tal los sellos de AliExpress, y nunca había tenido tiempo de probarlos bien, y ahora los he probado y la verdad es que algunos sí, algunos no. Dejé este aparte porque este sí que estampó muy muy bien. Este se nota que es otra calidad, incluso cuando uno despega el acetato del sello, es diferente. Dejaré el enlace de los sellos para que los podáis ver y podáis decidir por vosotros mismos que si os merece la pena o no. A mí este sí me mereció la pena, es muy bonito, tiene una definición muy buena y el sello tiene buena calidad, se nota. Los otros no, pero claro, también se nota en el precio. Este me fue mucho más caro que los otros, así que eso sería el vídeo de hoy. Como veis aquí tenemos varias ideas de estampaciones con sellos. Yo utilicé estos sellos porque son los que tenía, pero podemos utilizar cualquier sello para decorar un sobre. Así que nada, como veis esto es un tip muy facilito y nos va a ayudar mucho si nosotros somos de mandar cartas o de hacer intercambios o de hacer snail mail, pues estos tips os van a gustar. Así que nada, nosotros nos veríamos en el próximo vídeo con más ideas y más tutoriales. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un besote. Chao, chao.